Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a Pari Hueleando con Vos. Como les dijimos en el promo, esperamos que ya se hayan servido el cafecito o de pronto ya tienen la guapanela por ahí lista, el chocolate, para que tengamos una hora bien amena aquí, una tarde bien rica del 19 de octubre, donde todos nos unimos internacionalmente por la lucha contra el cáncer de seno. Contra el cáncer de mama, no solo en mujeres, sino en, hombre también, en hombres también. Nos tenemos que aprender a tocar sin pena, sin miedo, no les dé pena en la casa, coger sus tres dedos y empezar a tocar de forma circular sus senos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que se mueren. Cada 30 segundos en el mundo se están muriendo personas, mujeres y hombres, eh, por el cáncer de seno. Entonces, Vamos eh, todos juntos, nosotros desde los medios, ustedes desde casa, a luchar contra esta enfermedad que batallan tantas mujeres ahora y que a esas mujeres y hombres que están batallando les mandamos un abrazo muy caluroso de tele, desde Telemedellín porque estamos en modo rosa. Y también a las personas que se nos fueron, pues un recuerdo muy muy grande y todo nuestro amor desde acá, desde la tierra. Andrés Felipe Rengifo, muy buenas tardes. Pariboleando con vos. Pariboleando con vos, Natalia, con nuestra invitada y con los televidentes. Y efectivamente, Natalia, esas palabras te digo que nos llenan el corazón. Me parece que este mensaje con el que inicias es muy bonito y sobre todo que nos motiva a pensar no solamente como dijiste en quien en quienes nos han dejado en quienes están luchando sino en ponernos en esa posición del otro porque muchas veces por desconocimiento nosotros no sabemos cómo abordar estas situaciones entonces ese llamado que haces de verdad que lo tomamos de la mejor manera y eso es lo que queremos cumplir todos los días con y empujando con vos que ustedes se sumen a nuestras causas y utilicen este espacio, además de consultorio, de los temas médicos, jurídicos, de variedades, de ciudad, pues también para hacer reflexiones como las hacemos en nuestro programa. Tenemos una, una línea telefónica. Destinada para que ustedes nos llamen, es el 268-6033. Por este número telefónico, ustedes pueden plantearnos sus inquietudes sobre el tema que en un momentico les vamos a contar, o también contarnos algunas experiencias relacionadas con el tema que vamos a desarrollar en unos minutos. Igualmente, les hacemos la, la invitación para que nos acompañen aquí en Canal Park. Ustedes pueden ser partícipes no solamente de los programas de Telemedellín, sino disfrutar de este espacio de, que es un canal parque. Y este sábado tenemos actividad, eh, ¿recuerdas el nombre? El Dog doc, doc October, October Festival. Doc October Festival. <laughs> sí, señora, eh, dentro de lo que relacionamos generalmente con eh, mascotas Face. al parque. Que ustedes pueden asistir aquí desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. con jornadas abiertas para nuestras mascotas, para los peludos, como llama Natalia, para diferentes actividades que van a tener de vacunación, de instalación del microchip. Bueno, y muchas otras cosas que les estaremos contando a lo largo de la semana. Ahora sí vamos con el tema entonces, Natalia. Eh, nos acaban de corregir el nombre exacto, es Dog Oktoberfest No Festival, sino Fest para que tengamos como el mismo nombre que estamos manejando aquí en Telemedellín. Eh, entonces aquí Andrés y yo como no lo teníamos a la mano, lo estábamos medio recordando, pero entonces así se los decimos. Eh, lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de una fundación que lleva trabajando 40 años por los niños, niñas, jóvenes, adolescentes de Colombia, no solo por ellos, para su transformación, para la dignidad de ellos, sino también ha trabajado con los padres, con los educadores. Así es que se forma una mejor sociedad. Y esta fundación, celebrando este año los 40 años, pues está de fiesta y nos quieren compartir qué es lo que han hecho. No solo para que ustedes digan, ay, tan rico todo lo que hacen, sino también para que le pregunten a nuestra invitada. Ella ha trabajado con procesos de conflictos, de paz con los niños. Entonces, qué tan rico que ustedes nos llamen hoy al 268-6033. Se tomen el cafecito con nosotros, muy rico allá en su casa, pero lo más importante que nos llamen todo el tiempo para que aprovechemos estos invitados que de verdad tienen una información maravillosa aquí en Pariboleando con vos. Sí, señora, y esa invitada es precisamente Adriana Arroyo. Ella es la directora regional de la Fundación Sinde. Es docente e investigadora de la Fundación, administradora en salud de la Facultad Nacional de Salud Pública, magistra en Educación y Desarrollo Humano y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. De la Alianza SINDE, Universidad de Manizales. Adriana, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Bienvenida y qué rico que tardes. nos esté acompañando. Muchas gracias por la invitación a ambos y bueno, muy contenta de estar acá y de poder tener esta interacción también con nuestros televidentes. Adriana, ¿por qué comienza, por qué hay que hacer una fundación SINDE en nuestro país? ¿Cuáles eran las necesidades o cómo comenzó? Ok, bueno, eh, Cindy inicia hace precisamente 40 años con Glen Nichmis y Marta Arango. Marta es una mujer de acá de Antioquia, nacida en Envigado. Marta y Glenn se conocen en Estados Unidos y Marta decide regresar posteriormente a Colombia y cuando ambos se encuentran con la situación de vida de muchas personas, especialmente los habitantes del Chocó, nosotros como fundación iniciamos con un proyecto que se llama Promesa en el Chocó. Ellos comienzan a ver esta situación y comienzan a pensarse cuáles serían las alternativas y las cosas que se podrían hacer para aportar de manera positiva a que estas transformaciones en las condiciones y en la calidad de vida de las personas con las que ellos estaban interactuando pudieran mejorar. A partir de eso comienzan a generar todo este sueño que hoy se constituye y se materializa en una fundación que tiene 40 años trabajando por la niñez, la juventud y las familias del país y de América Latina pero fue porque encontraron una población vulnerable. Claro, cuando ellos viajan al Chocó y sobre todo para Glenn fue ese primer encuentro con las condiciones del contexto socioeconómico de las personas que habitaban el Chocó, con las condiciones tan difíciles de acceso a oportunidades, a servicios, comienzan a pensar... Cuáles serían esas posibilidades y qué podrían hacer ellos, y a partir de eso crean la fundación y comienzan a generar todo un proceso de gestión con cooperación internacional para crear este programa que se llamó Promesa y que buscaba generar transformaciones en esas condiciones socioculturales y educativas. Y que entonces, eh, a partir de esta cooperación internacional, a lo largo de 10 años, estuvieron trabajando en esto. Adriana, pero aquí hay algo bien particular: iniciar en Chocó, Así pero trascender y expandirse al territorio nacional porque ustedes están ubicados en otras regiones, hablemos un poquito de eso, porque además las condiciones socioeconómicas y culturales son diferentes en todo el país, entonces es un trabajo bien interesante porque no solamente es expandir el trabajo, sino el conocimiento y la investigación que ustedes necesitan hacer para llegar a esas comunidades. Claro, la experiencia que tuvimos como fundación y que se tuvo en esos inicios en el Chocó, pues llevó precisamente a pensar que era necesario ampliar el rango de acción en nuestras sedes. Sabaneta es donde se genera todo este centro de operaciones para el trabajo con promesa en el Chocó, es la sede, por así decirlo, matriz de la fundación. Y tenemos otras dos sedes en este momento: el, el Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud con la Universidad de Manizales en Manizales y nuestra sede en Bogotá. Precisamente con la experiencia del Chocó, lo que comienza también a perfilarse es la necesidad de no quedarnos solo en eso. Y de poder entender las condiciones socioeconómicas y del contexto en el país, pero también en poder perfilar y mirar opciones de trabajo en América Latina. Siempre enfocados, nosotros no solo eh, trabajamos con niñez y juventud, con otros grupos poblacionales también, pero siempre ha sido los niños, la, los jóvenes y sus familias el centro principal del de accionar de CINDE como fundación. A todos ustedes, bueno, les recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Aquí podemos compartir también sus procesos de transformación con los niños, niñas, jóvenes, con las familias. Si usted de pronto está trabajando en su comunidad y quiere hacer un aporte, nos quiere contar cómo lo está haciendo en su comuna, en su barrio, pues rico que nos llame y que parihueliemos, porque esa es la idea, que esto se vuelva nuestro hábito, conversar aquí bien rico. Y y poder compartir las experiencias. Si no hay preguntas, no importa, comparta usted sus experiencias, que aquí estamos siempre dispuestos a escucharlos. Bueno, Adriana, usted habla como de ese trabajo con los niños, las niñas, los jóvenes, pero entonces a uno le queda como bueno exactamente como trabajan eh, se sientan como en un grupo a trabajar pedagogía como en el colegio o lo que hacen son juegos o trabajan es con los profesores y las familias especifiquemos un poco como detalladamente como dice Andrés como de coquito para entender esas ya actividades ya sacamos sí, ya a coquito, sacamos a coquito. A entender esas actividades que usted haga que ustedes hacen que realizan porque así es que nuestros televidentes pueden preguntar y llamar y eh, de pronto ellos quieren hacer actividades como las que ustedes están haciendo en la fundación. Ok, bueno, en este momento, y claro, pues ha, se ha ido configurando a lo largo de todo este tiempo una manera de operar nuestros procesos, en este momento tenemos un campo de acción muy claro que es la formación posgraduada, es decir, formación de maestrías, doctorado y postdoctorado, que lo hacemos en alianza con universidades, con la Universidad de Manizales, que tenemos la maestría en Educación y Desarrollo Humano, que que está precisamente acá en nuestra sede en Sabaneta, que está dirigida a profesionales de distinto orden, no solo docentes, sino también otros campos disciplinares pueden ser parte del programa de maestría. Nuestro doctorado en Ciencias Sociales, bueno, y este programa de maestría también tiene eh, en Manizales un, un programa hermano. Y nuestro doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, que es el primer doctorado acreditado de alta calidad en el país. Y el postdoctorado, y esa es un poco como la formación del orden postgradual. Pero nosotros también hacemos una formación dirigida a madres, a padres de familia, a cuidadores, a las familias en general, y que llamamos más una formación de tipo diplomado, seminarios, talleres y que está en la búsqueda precisamente de que quienes no quieren seguir esa ruta... O esa senda de la formación posgraduada, pues también tengan la posibilidad de generar procesos educativos y de participar de los mismos y de fortalecer sus capacidades. Ese es en términos de la formación. El otro asunto sobre el que también nosotros venimos trabajando ya tiene que ver con eh, los proyectos de desarrollo social y de investigación. Discúlpame, Adriana, pero toda esa información para todos esos proyectos, talleres, ¿dónde la pueden encontrar para que ellos vean qué requisitos tienen que tener ah, para bueno, aplicar? Mira, eh, nosotros, por ejemplo, en este momento iniciamos precisamente ayer un diplomado en construcción de paz, que es un diplomado que estaba financiado y avalado por Colciencias, qué hicimos para este diplomado. La difusión siempre de nuestros procesos se hace a través de nuestra página web www.fundacioncinde.org. Eh, .com a través de nuestra página web, tenemos también Twitter, tenemos todas nuestras redes sociales y ahí está siempre toda la difusión de lo que hacemos. Por ejemplo, para este diplomado de manera particular, era un diplomado abierto al público y que las personas podían hacer un proceso de preinscripción y después toda la inscripción en la que recibían toda la información. Igual tenemos un diplomado que esperamos abrir eh, a principios del próximo año que se llama Crecer en Familia. Es un diplomado virtual dirigido exclusivamente precisamente a las familias y a los cuidados de niños y niñas en aras de brindarles herramientas para que puedan ejercer mejor sus prácticas de crianza y siempre todo toda la difusión está a través de la página web. Eh, en este sentido, entonces esas como las posibilidades, igual los programas de formación posgraduada también los pueden encontrar en nuestra página web. Se pueden comunicar también con nosotros al 444 eh, espérame ahorita le recuerdo bien ahorita el teléfono. Bueno. ¿no? Ahorita revisamos. Eh, no, sabe que Dejemos así ese teléfono para el final del programa, okay. para que los televidentes se queden ahí, no se nos vayan esperando ese teléfono. Listo, no perfecto. Problema. Eso por el lado de la formación, por el lado también de los proyectos, hacemos también asuntos de investigación, nosotros somos centro de investigación avalado por conciencias, acreditado por conciencias, estamos en este momento en proceso de reacreditación como centro de investigación y lo que venimos haciendo como centro también tiene que ver con eso, cómo acompañamos a las comunidades, cómo generamos procesos de investigación y proyectos de intervención que hemos hecho especialmente con entes territoriales a nivel nacional y departamental. Adriana, le voy a hacer una propuesta. Ya vamos a salir pues a mensajes institucionales, pero aquí a veces nos ponemos tareas porque les ayudamos a los televidentes a que tengan un poquito más por dónde nos enrutamos para, como decía Natalia, puedan preguntar, participar y también interesarse por los temas para que pues puedan ser parte de estos procesos sociales. Usted ahorita nos estuvo hablando y voy a retomarlo acá del diplomado que realizan con conciencias y está enfocado para los docentes es un diplomado en construcción de paz Así es. obviamente esto está absolutamente en contexto con lo que está pasando en nuestro país estamos hablando también de posconflicto y de una posibilidad de generar conciencia en las nuevas generaciones de lo que estamos viviendo, esto nos tocaría desglosarlo más tarde porque hacia allá estamos apuntando obviamente con todos estos contenidos pero otro tema que tenemos que, te que dejar pendiente es que ustedes trabajan precisamente por eh, restablecer o porque otras instituciones, um, ustedes como los asesoran o los acompañan en eh, cuidar esos procesos, esos eh, derechos de los niños, en proteger los derechos de los niños y las niñas. Entonces, estos dos contenidos nos quedan muy pendientes para cuando regresemos de esos mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos por igual con vos. Continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de la Fundación Sinde en sus 40 años trabajando por los niños, las niñas y las familias, sus derechos y cómo se pueden desarrollar todas sus capacidades, cómo se puede transformar nuestra sociedad. Tenemos una llamada desde Caldas, don Gonzalo Córdoba. Buenas tardes parihueleando con vos. Qué rico que nos llama don Gonzalo. Muy buenas tardes. Natalia, Andrés y a la directora de CINDE, que es primera vez que oigo esto, CINDE, la doctora Adriana. Tenía varias preguntitas en una sola, que nos interesa a los padres de familia y a las familias en general. La número uno. Herramientas para la crianza y la educación de nuestros jóvenes. La número dos que es la más importante pauta de crianza en la edad preescolar y los retos de la edad escolar que nos interesa enormemente. A ver la funcionaria Adriana, ¿qué nos podía comentar sobre estos temas tan importantes para nosotros los padres de familia? Don Gonzalo, muchísimas gracias por paribelear con nosotros. Usted siempre dejándonos unas preguntas tan buenas. Estaba muy perdidito, Qué rico que nos volvió a llamar. Paribeleando con vos. Muchas gracias, Adriana. Empecemos entonces con la primera pregunta herramientas de crianzas para educar a nuestros hijos. Sí, coincido contigo, Nati. Muy, muy interesantes las preguntas del señor Gonzalo. Bueno, eh, precisamente la búsqueda de esto es poder reconocer las distintas formas de ser familia. Y en esas distintas formas de ser familia, la forma, no hay una única forma de generar unas prácticas de crianza. Es primero que todo reconocer que cada familia tiene una manera distinta de criar, pero sí entender que las prácticas de crianza tienen que estar alejadas del castigo físico, por ejemplo. Tienen que propiciar la participación de todos los miembros de la familia, incluyendo a los niños y las niñas, eh, propiciar precisamente escenarios de respeto, de cuidado mutuo y de también poder construir la familia como un escenario de la democracia. Eh, nosotros estamos convencidos como fundación que la democracia no tiene que ver exclusivamente con los asuntos relacionados con el voto, sino que la democracia se construye desde las mismas familias. La familia como un escenario democrático y como un escenario de construcción de paz. Porque lo que nos encontramos en las investigaciones que hemos realizado con niños y con sus familias es que en muchos casos es la familia ese primer escenario donde se pueden vulnerar esos derechos de los niños y las niñas y donde se pueden construir escenarios y sujetivos violentas, en donde le podemos en alguna medida ir eh, generando en el niño o en las niñas prácticas violentas y que esos niños que en muchos casos son maltratados, son... Eh, violentados en sus escenarios familiares, pues pueden llegar a ser también adultos violentos. Entonces, ¿cómo construimos unas prácticas de crianza que estén muy enfocadas precisamente a eso? Y por eso cuando hablábamos de crecer en familia, pensamos precisamente que en muchos casos los padres y las madres y en general los cuidadores no tienen malas intenciones alrededor de, las, de la crianza de sus hijos o de los niños y las niñas, pero quizás no tienen esas herramientas. Y la búsqueda es cómo propiciar unos escenarios de diálogo en el en el contexto familiar, del acercarse de otro modo y de poder entender la autoridad lejos del autoritarismo. Y poder desde ahí propiciar unos escenarios de escucha mutua, eh, de que los niños puedan ser escuchados, pero que también escuchen a los adultos. Ese asunto de un diálogo entre las generaciones y propiciar un escenario mucho más democrático. Creemos que las herramientas, eh, don Gonzalo y el resto de los televidentes desde nuestra fundación, le apostamos precisamente a que está desde ahí. Les quiero recordar que en Telemedellín tenemos un programa a las 2 de la tarde se llama Paso a paso con Mónica Londoño y también con Leonardo Jiménez y ellos también trabajan muchísimo estas pautas de herramientas, traen a muchísimos invitados, expertos en estos temas, entonces también para que estén muy conectados a las 2 de la tarde. La segunda pregunta que nos decía don Gonzalo eran las pautas y los retos para los niños en el preescolar. Bueno, nosotros estamos trabajando con primera infancia hace mucho rato. De hecho, en este momento eh, estamos participando dos personas de la regional y otras personas del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud en una investigación sobre las narrativas de los niños de primera infancia. Y precisamente ahí lo que aparece y lo que va emergiendo son asuntos bien interesantes y bien potentes alrededor de esos retos y esos desafíos. Esos retos y esos desafíos están en una cosa que para nosotros y que eh, quedó incluido, nosotros estuvimos haciendo parte eh, con la unidad de Niñez de la alcaldía de Medellín de todo lo que fue la construcción metodológica y conceptual del plan docenal de infancias, de primera infancia, infancia y adolescencias, eh, un plan a 12 años y dentro de las consideraciones que emergían del plan y que ayudamos a construir estaba la posibilidad de que los niños y las niñas sean sujetos políticos. Esa es una, una cosa bien, bien innovadora en alguna medida porque el tema de la subjetividad política ha estado mucho más ligado a los adultos. Y en esta investigación de manera particular lo que nos estamos preguntando es si los niños de primera infancia también pueden tener esas posibilidades y sobre todo de poder construir con ellos escenarios más democráticos, más participativos, en que sean tenidos en cuenta. Creemos que ese es el principal reto. ¿Cómo como sociedad, como, como posibilidad también humana, entendemos que los niños y las niñas no son sujetos pasivos, no son solo sujetos de derechos, sino que son seres humanos que tienen necesidades, deseos y que está, deben entrar en diálogo con nosotros? Porque tampoco se trata de pasar de una perspectiva de solo los adultos a una perspectiva solo de los niños, sino cómo todos en un diálogo intergeneracional nos escuchamos y, y construimos conjuntamente una sociedad. Creemos que ese es uno de los mayores retos que tenemos. Adriana, Natalia, y tenemos llamada de televidente, de esos televidentes que también son asiduos, que son parte de la familia de Paribuleando. Como todos ustedes, queremos que nos llamen y que se contacten con nosotros para generar sus inquietudes. En la línea telefónica, se la recuerdo, 268-6033, y nos llama Ana López desde Robledo. Ana, qué rico esta llamada. Paribueleando con vos. Paribueleando con vos Andrés y con Natalia y dándole la bienvenida a la directora Diana también porque está tocando un tema muy importante, un tema que a mí me apasiona tremendamente que es acerca de la educación sí, de la primera infancia y adolescencia. Voy a tocar dos punticos. El primero quisiera que la directora nos explicara acerca de las diferencias de los niños milenios los niños de la nueva era. Y también tocar un segundo punto, pues va a entrar como dentro de una polémica muy tremenda, precisamente tocando con el tema del día de ayer, acerca de la tip del tipo de crianza en los tiempos pasados. ¿Por qué hoy en día los niños son tan rebeldes donde realmente se está dando una crianza y una disciplina supuestamente, entre comillas, de amor? Eh, y antes eh, era una disciplina eh, también, entre comillas, maltrato físico, quizás no tan tanto lo verbal, y ahora sí se hace maltrato también físico y se hace maltrato verbal. Pero si vamos a entrar en cuestión de la educación, del, mal, de, del buen trato de los niños, ¿por qué son tan rebeldes a comparación del tiempo de antes? Ayer me tomé el atrevimiento de decir, sí, es que a los niños hay que darles de vez en cuando una palmadita con amor, pero es con amor, no con la fuerza, ni con rabia, ni descargando mi, 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 mi rabia con los niños en el sentido de desahogarme, ¿sí? pero sí tratar de corregir porque igual en el momento cuando yo voy a alzar la voz también va a ser un maltrato verbal entonces entra como una cuestionarse en ese tipo de, de disciplinas y, y de corregimiento para, eh, de corrección para los niños entonces qué rico que la directora nos diera esa explicación a nosotros los televidentes y a muchas mamás también que podemos tener muchas dudas y les deseo un feliz día un feliz día también para ustedes. Nosotros quedamos muy contentos con esta llamada. Y le cuento, Ana, de verdad que nosotros también nos quedamos con la inquietud, porque cuando nos, le dieron respuesta a esa llamada, particularmente que usted está haciendo alusión, pues nosotros también quedamos un poquito inquietos, porque fue una respuesta muy categórica de la especialista de ese día. Y es muy válido saber cómo son las diferentes posiciones de otros especialistas que también trabajan con los niños. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Le insisto que nos alegra mucho su llamada. Entonces, vamos a iniciar con los niños millennials como los eh, la diferencia de los niños millennials y los niños de la nueva era como cuáles son las diferencias y cómo nos podemos conectar porque aquí ana aquí, y todos los televidentes la generacional. a veces sí esa diferencia generacional lo vivo yo con mis gemelos que son adolescentes de 15 años a veces es tan difícil conectarnos con ellos a veces eso está más fácil con los chiquitos que ya con la gente, con las personas más grandes. Entonces, ¿cuál es esa diferencia, nos pregunta Ana, entre los chicos o chicas millennials y los nueva era? Mejor dicho, empecemos definiendo quién es un millennial y quién es un nueva era. Yo creo, eh, Ana, y muchas gracias por esas dos preguntas. Pues creo que las categorías o las tipologías, por lo general lo hacemos los adultos. Los niños están transitando, viviendo su infancia en el contexto que les toca vivir y sin duda hay algunas diferencias generacionales, pero que están marcadas también por el contexto. No va a ser igual eh, muchos de nosotros que nos fuimos criado, criados alrededor de un celular que los niños en este momento, que desde muy temprano incluso comienzan a acceder a una tablet, a un smartphone, todo este tema le genera otras maneras, otras consideraciones incluso del orden cerebral. Del orden del neurodesarrollo, eh, e igual sucede también con los adolescentes o con los jóvenes. Todo lo que implica, por ejemplo, estar accediendo a un mundo global digitalizado es muy distinto a las concepciones de juventud que nosotros vivimos y a la manera en que vivimos esa juventud o esa infancia. Entonces, eso es lo que hace que en muchas ocasiones haya esas diferencias generacionales tan marcadas y que tienen que ver precisamente con el contexto y cómo ese contexto alimenta nuestras maneras de vivir en el mundo. En esa medida, yo creo que lo fundamental es buscar esos, esos puentes de diálogo y buscarlo no desde la segregación o desde la exclusión sino buscarlo desde la conversación y desde el poder entender que nos sentamos con el chico joven al que le gusta Maluma así a nosotros no nos guste y nos sentamos y conversamos con él y le decimos bueno y qué es lo que te gusta que nos sentamos con el niño que está como lo denomina Ana de la nueva era que tiene otros intereses y otras perspectivas y nos sentamos a ver qué es lo que le gusta y que él también pueda escuchar qué es lo que a nosotros nos gusta creo que ese es el escenario precisamente en el que la familia puede comenzar a tejer redes y relaciones, pero si la familia comienza a ser solo el escenario de lo funcional, es decir del me visto te vas para la escuela te organizo esto te recojo vuelvo vas a esto y vas a aquello terminan generándose en al interior de las mismas familias unos momentos de distancia de desencuentros, de no conversación y de lejanías. Eh, entender que generacionalmente tenemos intereses, gustos y perspectivas distintas, pero que eso no significa que no podamos coexistir, respetarnos y querernos profundamente, así también tengamos momentos de conflicto, también creemos que las familias no son ese escenario idealizado en el que todo funciona perfectamente bien, sino que también hay momentos de tensión y de conflictos, pero que la pregunta clave frente al conflicto en las familias y en general en los escenarios sociales es cómo lo solucionamos, cómo tramitamos los conflictos no recurriendo a la violencia. Adriana, aquí ya le damos respuesta a la primera parte de la, de la pregunta. Vamos a dejar planteada la segunda parte porque también hemos sido muy enfáticos durante la semana, hemos tocado otros temas eh, con los niños. Resulta que ella hizo alusión a eh, los, los golpecitos, darle una palmada suave a los niños. Se refería explícim, explícitamente... Expresamente más bien a la rebeldía. ¿Por qué cambian? ¿Por los niños siguen siendo rebeldes si ahora decimos no debemos tocar a los niños bajo ningún concepto? Debemos tratar siempre de comunicarnos con ellos y buscar otras herramientas de interacción con ellos y no castigarlos con golpes. Entonces, ahorita lo vamos a desarrollar después de estos mensajes institucionales, porque esto es un tema que nos va a dejar ahí un poquito de tela para cortar. No se muevan de sus televisores que ya seguimos peribuleando con vos. Continuamos parihueleando con vos y estamos hablando de los 40 años de la Fundación Sinde, que trabaja por los derechos de niños, niñas y jóvenes y también las familias, no solo de Medellín, sino también de Colombia. Tenemos que contar además que Cinde está en varios países del mundo. Eh, hablamos eh, antes del corte de mensajes institucionales con Ana López desde Robledo. Ella nos hizo varias preguntas. Eh, la pregunta que nos había quedado en el aire era que por qué los niños de ahora eran tan rebeldes, por qué las pautas de crianza de ahora de pronto no permiten una palmadita amorosa. Entonces ella nos estaba expresando esto y... Ahora Adriana Arroyo de la Fundación Sinde nos va a contestar por qué sí o por qué no a esa palmadita amorosa. Adriana. Bueno, Nati, muchas gracias. Eh, bueno, yo entiendo perfectamente la, la inquietud de Ana y entiendo que claro, para muchos padres y para muchas familias, el tema de la rebeldía y de la autoridad a veces se ha convertido en un en un problema. Nosotros creemos que en muchas ocasiones las políticas públicas y las mismas instituciones hemos venido fortaleciendo muchísimo el empoderamiento de los niños y de las niñas, pero que nos ha faltado y que por eso que se queremos seguir trabajando alrededor de empoderar también a las familias para que podamos todos entender y estar en una mayor asimetría al respecto. Porque el tema el tema de la, de la palmada ha venido cada vez siendo más censurado, el tema del castigo físico, precisamente porque si miramos los indicadores y las estadísticas de maltrato, de castigo, incluso de muertes de los niños y las niñas en el país, son estadísticas realmente altas, aterradoras, y en esa medida precisamente las acciones de prevención tienen que estar en que no haya este tipo de castigos. Eso no significa que no haya autoridad y que no haya normas y que no haya límites. Creo que ese es el otro punto que tenemos también que entrar a diferenciar, cómo el castigo físico no es la única manera de poner normas y poner límites, porque el tema de la palmada amorosa se convierte en una línea muy delgada. ¿Quién define qué es la palmada amorosa? ¿Quién dice que muchos de estos padres que han terminado maltratando de una manera tan terrible a sus hijos no hayan quizás pensado que esa era la manera amorosa de hacerlo? un poco porque quizás fueron criados ellos mismos de esta manera. Y por eso también, un poco lo que les decía ahorita, la búsqueda nuestra es cómo a través de los procesos educativos y por esto este diplomado que les mencionaba, pero también a través de otros, eh, comenzamos a generar un mayor fortalecimiento de las capacidades de las familias, porque entendemos que la, la idea no es que necesariamente las familias lo estén haciendo por maldad, en muchos casos lo están haciendo porque no tienen otras herramientas, porque así fueron también criados y porque creen que esto funciona. Y efectivamente, si usted lo ve, en el corto plazo funciona, pero ¿qué puede generar eso en la subjetividad de un niño que es constantemente eh, tratado de esta manera, que constantemente le están pegando, que constantemente lo están maltratando? Entonces, esa ha sido siempre como un poco la búsqueda y tiene la razón en este asunto de las estadísticas y todo lo que ha venido pasando con los niños y los niños que han muerto a partir de esto pero también en la Convención de los Derechos eh, del Niño y de la Niña, que a partir de esto han venido precisamente y de otros eh, convenios que ha ratificado el, el Gobierno Nacional en aras precisamente de proteger los cuerpos, las subjetividades, proteger las vidas de los niños y las niñas por todo lo que les ha venido pasando alrededor de estas prácticas de crianza. En aras de que la familia no siga siendo el primer escenario de violencia para ellos y para ellas, sino que pueda ser un escenario de acogida, de respeto, de... Autoridad y de normas, pero también de muchísimo amor. Del cohete de nuestros arrieros, la correa de nuestros padres, la chancla, la palmada. Todo eso se ha aceptado en algún momento y entiendo lo que usted nos está explicando, pero me parece supremamente importante que le demos a nuestros televidentes entonces qué podemos hacer diferente, cómo lo podemos hacer. Le voy a poner un escenario. Hay dos niños, dos de nuestros hijos, tres están peleando, eh, están haciendo cosas que no deben hacer. Le decimos una hora, por favor no lo hagas, por favor no lo hagas, qué debe hacer un padre rápidamente para que ese hijo entienda y cuáles son entonces los castigos que debemos poner para que entonces no se nos quede en el aire si no se hace eh, lo contrario si no se hace la palmada amorosa si no se hace, hace el castigo un castigo violento qué es lo que debemos hacer ahora nos un poquito como las eh, el panorama de lo que se debe hacer ahora cómo se debe castigar digámoslo así bueno también me parece importante aclarar Nati que como fundación no tenemos una no, una fórmula y creemos que precisamente frente a la crianza lo que hay son múltiples maneras de ejercerla. Lo que sí tenemos claro es que no puede ser desde el castigo físico, por esto que conversábamos ahora, por todos estos indicadores y lo que esto puede generar también en la vida de los niños, pero no significa que haya una ABC de la crianza. Y esa es precisamente la, la mayor dificultad y el mayor desafío que tiene la crianza en sí misma. Y es que no existe una sola manera de hacerla. Y es el contexto el que también le va permitiendo a los papás y a las mamás, a los cuidadores, poder mirar cuál sería la mejor alternativa. Nosotros hacia qué nos enfocamos y hacia dónde está como lo que venimos haciendo, hacia otro tipo de asuntos que están directamente relacionados con unos castigos asociados a lo que el, al chico le gusta. Ese, por ejemplo, es una manera. Es decir, si al niño le gusta mucho jugar el Xbox, entonces ese puede ser un castigo. Si al joven o al adolescente lo que le gusta es salir con sus amigos, entonces ese puede ser un castigo. Pero. ¿Cómo vamos construyendo una manera en que no solo haya el tema del castigo, sino que el otro entienda qué es lo que sucedió ahí? ¿Por qué se le está castigando? Porque también lo que sucede en muchas ocasiones es que castigamos, pero no estamos haciendo una labor pedagógica. Y parte de lo que tendríamos a qué acogernos como padres, como madres, cuidadores, docentes, en fin, como los que trabajamos con, con niños y niñas, es cuál es la labor pedagógica que hacemos. Porque si a mí me castigan y yo nunca entiendo por qué fui castigado, si no hay también un asunto. De explicarme cuál fue la norma o qué fue lo que hice mal, pues yo lo puedo seguir haciendo, puedo considerar el castigo injusto o puedo tratar de subvertir ese castigo. Creemos que esa también tiene que ser la búsqueda, la búsqueda de la comprensión de qué es lo que estoy haciendo mal. Y tenemos llamada telefónica de Helen Echeverri desde Belencito Helen, muy buenas tardes, para ir volviendo con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido Helen? ¿Aló Helen? ¿Nos, ¿Aló? ¿Nos escucha? Sí. ¿Nos escucha bien? Sí, sí, correcto. Ah, bueno, perfectamente. ¿Cuál A ver todo el programa tiene alguna inquietud o nos quiere compartir alguna experiencia? Sí, es una inquietud experiencia? que tengo un nieto de 17 meses. Sí, señor. Sí, aquí le estamos escuchando muy bien. Bueno, tengo, mi el nieto tiene 17 meses y es un niño muy agresivo. No la gente no le puede no le puede hablar, no. La gente no le puede hablar Helen, permítame un momentico, si quiere, para que nos escuche muy bien ahorita. Bájele todo el volumen al televisor, que creemos que por eso no nos escucha bien, eh, porque se está retroalimentando la llamada. Solamente hablemos telefónicamente. Bueno, señor, sí. Muchas gracias. A ti. Otra eh, vez. Tengo un... Mi nieto tiene 17 meses. Sí, señora. Es un niño que se le da todo el amor, mi, mi esposo, los padres, los hermanos, tía, que convivimos con él. Y es un niño que nadie le puede hablar porque él mismo le manda la mano a la cara, lo jala del pelo, nadie es muy agresivo, se tira al piso, yo le hablo, le hablamos con autoridad, no gritamos sino con autoridad. No, me, no es que el niño no coge ninguna autoridad y no sé ni cómo, cómo hacerle para que no sea tan agresivo. Bueno Helen, muchas gracias. Vamos aquí a escuchar otra vez otro contexto, aunque ya lo hemos tocado pues en el último segmento del programa, pero para que usted no se quede con esa inquietud, muchas gracias por volver con nosotros y ojalá le sirva esta información. Adrián. Helen, eh que yo creo que es fundamental que puedan también revisar en los procesos de desarrollo del niño, que puedan ir también a una consulta del orden también mirar que no haya alguna dificultad del orden cognitivo en el caso de este niño, porque también en ocasiones los asuntos de agresividad, sobre todo en un niño tan pequeño, pueden estar directamente relacionados con eso. Es un asunto que le recomendaría que inicialmente descartara y que ya pudiera posterior a eso, especialmente porque usted está hablando de un contexto en el que el niño no está siendo violentado. Entonces sí es fundamental que pueda hacer como un primer, descartar ese primer momento en el que no haya algún asunto ya de base del orden fisiológico, neurológico que pueda estarle afectando su comportamiento. Este trabajo de la Fundación SIN de estos 40 años se ha logrado, se ha planeado con diferentes alcaldías, gobernaciones, fundaciones, ha sido un trabajo mancomunado. Eh, han generado unas políticas también. Eh, unas políticas públicas para trabajar con todos ellos por los derechos de los niños, las niñas, los jóvenes de nuestro país. ¿Cómo se ha logrado esta coerción? ¿Cómo han trabajado con las alcaldías, con las gobernaciones, todas estas políticas? Bueno, ese ha sido un trabajo y parte de lo que estamos también, no solo celebrando en el evento que realizaremos de los 40 años como fundación, sino también agradeciendo, eh, es también esa posibilidad de que lo que hemos hecho y llegar a cumplir 40 años no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho siempre con otros y con otras, con entidades territoriales, fundaciones, como lo mencionabas, e incluso con organismos de cooperación internacional, en aras precisamente de contribuir y mejorar en lo que podamos aportar a ese... A ese esos procesos de educación y de desarrollo humano eh, de manera específica en el caso de políticas públicas hemos acompañado asuntos como la política pública de cero a siempre y eh, de también cero a siempre contanos qué es eso la política pública de atención integral a la primera infancia es una política pública del nivel nacional nosotros participamos como en, en toda la asesoría inicial para la formulación las políticas públicas pues es una es una intencionalidad desde luego del decisor, es decir, del Estado, pero que debe convocar también a muchos otros y otras de la sociedad y de distintos organismos en su formulación para que efectivamente se materialicen y se lleven a cabo. La política pública de cero a siempre, y que creo que en ese sentido Colombia como país tenemos unos avances importantes en unas políticas que están orientadas precisamente a fortalecer la atención integral de los niños de cero a cinco años y algo, antes de cumplir los seis añitos, y ahí estuvimos también aportando y también en lo que les mencionaba, el seguimiento a la política pública de infancia y adolescencia del municipio de Medellín y la construcción del plan docenal. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hemos hecho siempre a través de alianzas, convenios, distintas formas jurídicas, pero sobre todo con una intencionalidad que es fundamental para nosotros como fundación. Y es poder generar desde lo que hacemos como investigación, desde lo que hacemos con los procesos de formación, un contexto cualificado que permita pensarnos a los niños, a las niñas, a sus familias, a los jóvenes, de maneras distintas, de maneras innovadoras y aportar a las soluciones de las problemáticas que a ellos y a ellas les aquejan. Adriana, estamos escuchando aquí prácticamente más que una alianza, estamos fortaleciendo lo público y lo privado para trabajar por los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Pero. Tenemos aquí algo que nos preocupa mucho y es que cada vez estamos trabajando mancomunadamente con la institucionalidad, pero las cifras, las denuncias, las noticias nos están mostrando una realidad muy preocupante. ¿Qué nos falta por hacer y quiénes lo tenemos que hacer para que esas cifras no se sigan aumentando sabiendo que hay tantos esfuerzos como los que ustedes están realizando? con la institucionalidad, pero esto lo va a resolver después de los mensajes institucionales. Ya regresamos en Pariboleando con vos. Continuamos pariboleando con vos. Hoy estamos con Adriana Arroyo. Ella es la directora regional de la Fundación CINDE, una fundación que trabaja y lleva más de 40 años trabajando por los derechos de las niñas, los niños, adolescentes y las familias. Y esto lo hace a partir del soporte de alcaldías, fundaciones, gobernaciones en políticas públicas para estos niños y niñas. Y antes de salir a estos mensajes institucionales, nosotros le planteamos a Adriana una inquietud. Bueno, Precisamente, hay un trabajo que se está haciendo eh, con el sector público y privado. Aquí no estamos hablando si se trata de una alcaldía, una gobernación, simplemente es que ustedes están de la mano, y no con solamente ustedes, muchas otras ONGs, muchas otras fundaciones, y vemos que cada día hay más interés, no solo desde la institucionalidad, sino desde el sector privado. En trabajar por los derechos de los niños y de las niñas y otras poblaciones vulnerables. Pero, como lo planteamos, ya lo dijimos anteriormente, eh, pues cada vez vemos en los noticieros, en los periódicos, los índices más altos de vulneración de esos derechos. ¿Qué es lo que está pasando y qué nos falta? ¿Y a quiénes nos falta eh, vincular a estos procesos, a estos proyectos, para poder sacar adelante? Porque. Verdad, que es preocupante la situación que estamos viviendo. Y mientras usted no responde, la voy a invitar a más cafecito. Natalia quiere más café. Yo lo voy a aceptar otro poquito hoy. ¿Cómo ah, le eso, parece? ¿Cómo estoy? Me encanta, me encanta que no me rechaces estamos el café. Adriana también, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces responde por favor, yo le Ok, bueno. Eh, yo entiendo la preocupación, también sigue siendo nuestra preocupación. Entiendo que hay, y coincido con Andrés, muchísimos esfuerzos de distintas organizaciones, como nosotros desde el sector público y privado. Sin duda, creo que lo que viene pasando es que ha aumentado la denuncia, también porque hemos desnaturalizado eso, porque ya hay mucha más conciencia social alrededor de cosas que como que la palmada, el grito, esto y aquello, ya se ha ido sacando un poco de esa naturalización cultural que teníamos. Eso hace que haya más y más canales también para denunciar. Eh, haya más posibilidades de que esto comience a hacerse visible. Eh, porque no es que quizás necesariamente antes no existían esos mismos indicadores o esos mismos niveles de violencia contra los niños y las niñas, sino que quizás estaban más invisibilizados. Y especialmente porque también los mismos niños y niñas pues, han venido teniendo unos mayores niveles de visibilización y de empoderamiento. Pero del otro lado coincido en que también eso da cuenta de todo el trabajo que nos falta por hacer. ¿A quién habría que vincular? Desde nuestra perspectiva hay que vincular muchísimo más a la empresa privada. Creemos que ahí hay un trabajo también por hacer, es decir, hay un interés de la institucionalidad pública, hay un interés de las fundaciones como nosotros, pero también cómo otros sectores se vinculan a esto. Sin duda hay que vincular muchísimo más a las familias y a las comunidades en general, en términos educativos, en términos de poder entrar a entender estas prácticas de crianza sin censurarlas necesariamente, sino a poder comprenderlas para poder así transformarlas y para poder generar procesos educativos que permitan que la violencia deje de permear todos los espacios de nuestra sociedad. Porque también en un contexto de conflicto armado tan y tan difícil como el que hemos vivido, casi que las prácticas de violencia las podemos en muchos casos naturalizar. Y están muy instaladas también en nuestra cultura. Entonces ese es un trabajo de no corto plazo, es un trabajo de mucho más largo plazo en términos de poder desinstalar de nuestras prácticas culturales esos escenarios de violencia. Entonces ahí tendríamos que vincularnos mucho más como sociedad, todos entendiendo que quienes tienen hijos y quienes no quienes podemos aportar desde este escenario, pero también desde otros, desde la empresa privada, desde el sector público, desde distintos lugares, para poder construir entre todos una sociedad muchísimo más amable, mucho más amable, mucho menos violenta, mucho más pacífica, con los niños y con las niñas, pero en general con todos y con todas. En este momento nuestro país está desangrando por un problema muy grande de corrupción. Está afectando en muchísimos poderes en nuestro país. Está afectando a todos los colombianos porque el dinero no se está yendo donde debe ir. Me llamó muchísimo la atención ese programa que ustedes hacen ese proyecto ese trabajo que ustedes realizan con los niños para que sean políticos porque desafortunadamente los colombianos nos estamos acostumbrando a asociar al político como una persona desgraciadamente una persona eh, corrupta y que no está realizando no todos obviamente no lo estoy diciendo así pero si sí hay una asociación eh, de corrupción con los políticos de mentiras entonces en este plan decenal que eh, plantea el gobierno y que quiere hacer que los niños sean eh, políticos ¿qué son los políticos que pretenden eh, formar, son líderes o cómo es el proyecto para que el proyecto que ustedes están trabajando? Muchas gracias, Nati, por esa pregunta. Mira, nosotros tenemos al interior de nuestros programas de formación una línea de, de subjetividad política, de construcción alrededor de, de subjetividad política, socialización política. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es la política? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por la política? Y ahí, un poco, la búsqueda en el plan docenal de infancias y adolescencias que hicimos con la unidad de niñez que les mencionaba. Precisamente bebiendo de estas investigaciones y de todo el proceso de reflexión que hemos hecho, es que nos dábamos cuenta que es muy importante la formación política de nuestros niños, niñas y jóvenes. No pensando para que necesariamente van a dedicarse al mundo de lo público o a la arena política como tal, sino para que tengan precisamente criterios éticos y políticos que les permitan entender el contexto. Parte de este problema de corrupción que tú mencionas tiene mucho que ver con eso, con que nos enseñan de matemáticas, nos enseñan de español nos enseñan de muchas otras cosas, pero no nos están dando la suficiente formación política, primero para poder entender cómo elegimos a un gobernante. Segundo, para poder entender la importancia ética de lo que hacemos cotidianamente. Eh, en muchos casos nos quejamos de la corrupción en las esferas de los gobiernos, pero no tenemos ningún problema en decirle al guardia de tránsito que nos permita pasar la multa y qué tal cosa. Entonces un poco la reflexión pasa por eso. ¿Cómo la corrupción no solo está ahí instalada, sino que también está permeando nuestras prácticas y cuál es el desafío ético que tenemos alrededor de esto y cómo entonces hay que trabajar con los niños, niñas y jóvenes alrededor de esto. El programa que también les mencionaba de Constructores de Paz entra también precisamente en torno a esto. Al poder construir paz tiene también que ver mucho con la formación de sujetos políticos. Adriana, quedan los últimos minutos del programa y no podemos desconocer toda esa labor de 40 años que ustedes han realizado y la que nos sentimos muy orgullosos y agradecidos como sociedad. Pero también es el momento para contar que en esos 40 años, pues ustedes tienen ciertas celebraciones. Y la mayoría son de carácter académico. ¿Por qué no contamos un poquito eso para que los televidentes sepan de qué les estamos hablando? Claro, bueno, eh, nuestra celebración regional está este 26 de octubre en el Parque de Borarango, el Parque Cultural de Borarango, Parque Cultural y Biblioteca. Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos invitando de manera muy especial a nuestros egresados, estudiantes, docentes, aliados, a todas las personas e instituciones con las que hemos trabajado. Les hemos estado haciendo llegar ya las invitaciones respectivas y a quienes no las han recibido que se comuniquen con nosotros porque nos interesa mucho que puedan estar acompañándonos este evento es como ese primer gran escenario de celebración y de gratitud esperamos seguir celebrando y parte del año que viene también poder continuar haciendo otra agenda de actividades alrededor de esto pero en este evento vamos a tener como lo decías un escenario muy académico pero que también va a ser una posibilidad de encuentro tenemos además la ponencia de la profesora lola sendales ella va a estar precisamente, y Lola es de la educación popular y tiene un reconocimiento y una trayectoria en el país. Lola va a estar con nosotros precisamente hablando de la educación popular como una alternativa para la construcción de paz. Tenemos también un reconocimiento al profesor Carlos Eduardo Vasco, que fue miembro de la Comisión de Sabios y ha sido docente nuestro en nuestros programas de toda la vida a lo largo de estos 40 años. Entonces queremos hacerle precisamente un reconocimiento y él seguro nos va a dar ahí algunas palabras alrededor de su reflexión sobre la ciencia sociales y la educación y contamos también en la mañana con la participación de la profesora María Teresa Luna que es profesora de nuestro programa de formación de maestría y con la doctora Sara Victoria Alvarado que también tiene un gran reconocimiento en ciencias sociales. Adriana Arroyo de la Fundación Cinde, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Recuerden que la información está en su página web, también pueden llamar al teléfono 444-84-24 la Fundación Sinde. A todas las personas de la Fundación Cinde, muchísimas, muchísimas felicitaciones por la labor que hacen y también a los niños, niñas, jóvenes y a las familias que se preparan para hacer un mejor mañana. Les recordamos también que este sábado 20 de octubre Octubre. Pueden participar desde las 10 de la mañana en el Dog October Fest. Pueden tener acá acceder al chip de identificación Target Pet, registro y contraseña, vacunación gratuita, desparasitación y vitaminas, adopción de ma ma mascotas del Centro de Bienestar Animal la Perla. Y también a las 2 de la tarde no se pueden perder la charla de Natalia Mejía Restrepo sobre. Alimentación canina a conciencia. Muchas gracias a todos por estar aquí parihueleando con nosotros. Nos vemos mañana en parihueleando con vos. Vamos a hablar de Modo Rosa y de esta campaña que tenemos eh, para, la, para la lucha contra el seno de cáncer. Pero ustedes todos se quedan aquí en Telemedellín. 20 años con vos, con nuestra programación. Chao, chao.